¡Ey! Atención a los deportes, señores. Cuatro dominicanos están en la boleta para ser elegibles para el Cooperstown. Ahí se encuentra el dominicano Bartolo Colón. Se encuentra José Reyes. Se encuentra José Bautista y nada más que Adrián Bertrand. Así es. Esos cuatro dominicanos están en la boleta del Cooperstown por primera vez. ¿Será posible? Ya veremos. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora en nuestra pelota dominicana. La pelota de cada uno de nosotros. Señores, las Águilas Cibaeñas están teniendo una buena temporada. Ha mejorado bastante. Ya vemos el equipo que tiene, cómo su manager ha demostrado que puede el venado hacerlo crecer. Y así es. Ayer se enfrentaron en Julián Javier, San Francisco, enfrenta a los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas los derrotaron. Obviamente que eso fue un juego bien electrizante. ¿Y qué decir de los Leones del Escogido? La República Dominicana puede darse el lujo de tener jugadores como la talla de José Ramírez, que juega para los Leones del Escogido, un pelotero de grande liga. La categoría de ese pelotero es envidiable tenerlo en la Liga Dominicana. Y siempre ha sido así. Recordamos el caso de Emir Tejada en su estrellato en la Grande Liga. Venía a jugar con las Águilas Cibaeñas. Y qué decir de Manny Ramírez, que también pasó por las Águilas Cibaeñas. Entre muchos peloteros que fueron caballos en la Grande Liga, venía aquí a jugar de toda alma con su respectivo equipo. Eso siempre ha sido algo tradicional, como el caso de Cano, Fernando Tatis, el caso de también ahí los Tigres Licey también ha tenido ese gran estrellato de peloteros que han jugado grandes ligas y han sido caballos y se han entregado a jugar en la Liga Dominicana en la Didón. Es increíble lo que está sucediendo con nuestra pelota. Ya la pelota llegó a un punto límite. Ya sea, me refiero de que ya está a nivel de grande liga. Si usted va al estadio Quiqueya, a cualquier estadio del país, usted va a sentarse y va a ver un juego de grande liga. Porque al principio de la temporada siempre vemos un juego variante. El picheo de aquí varía mucho. Y a veces usted se pregunta, pero ¿por qué que varía mucho el picheo? Bueno, es que aquí hay mucho talento y se le da oportunidad a muchos jóvenes, pero ya el UPS de cada equipo se mantiene ya por encima. Por ejemplo, los Gigantes están por los 600, ¿verdad? 500, 400. El más bajito es de las Águilas Cibaeñas, que está en 300. Pero realmente el estándar de cada equipo es un estándar de grande liga, y eso es mucho que decir. Vamos, el caso de Framil Reyes, que está buscando la manera de volver a la Grande Liga, está teniendo una temporada bellísima con el equipo de los Leones del Escogido. Y qué bueno que él está sacándole provecho a eso. Framil Reyes es una persona muy fajadora. Así es, vamos a pasar lo que sucedió en el estadio Julián Javier allá. Veamos. Números cortesía de United Capital. Fuerte el batazo para el prado derecho. Atrás se mueve rápidamente el jardinero. La pelota viaja y está sobre la verja. Se pierde en la noche cuadrangular de Daniel Palka, que sigue su castigo contra los Gigantes. Esa pelota salió dura del estadio, dura como tu cerveza, presidente. El sabor original dominicano. Las Águilas amplían. Ganan ahora 4-0. Bueno, y este es, amigos, de los tres, cuatro jonrones que él tiene. Este es el tercero contra el equipo de los Gigantes, yo lo mencionaba temprano. El otro contra los Tigres, pero tres de los cuatro jonrones lo ha conectado a los Gigantes del Cibao. Había retirado a dos hombres rápido, Sterner, y entonces permite. Así es, señores, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan y síganos en nuestro Instagram, Astacio Raya Deporte. Así es, que pase un feliz día y nada, vaya a su estadio a ver su juego.
esto se está poniendo bueno.